Muy buenas tardes, patrona, patrón. Una nueva edición de Saludarnos. Hoy vamos a hablar de obesidad, diabetes, hipertensión. Enfermedades silenciosas que no nos duelen y que generalmente debutan con la consecuencia de cada uno de nosotros en la guardia de algún sanatorio, de algún hospital, ya sea mediante un accidente cerebrovascular, mediante la gangrena en una pierna. Lo bueno que en este programa vamos a enseñarle cómo prevenir, vamos a enseñarle en un lenguaje popular y coloquial de la manera que usted puede entender a dónde dirigirse en los casos que usted crea que está en riesgo. Vamos a describirle cada una de estas enfermedades, vamos a decirle a dónde usted tiene que dirigirse y, por supuesto, siempre agradecido porque nos dejan entrar a través de la televisión y a través de la gentileza de Canal 4 en cada uno de sus hogares. Ahora es el momento de escuchar a un clásico de este programa, al que más sabe, los consejos de nuestro amigo, el doctorcito. Impresionante. Están tardando mucho hoy. Sí, encima con todas las cosas que tengo que hacer, no puedo perder el tiempo. No, pero estamos de vacaciones, eso es bueno, pero... Sí, pero con todos los pendientes, la casa, el trabajo, y estoy estudiando, encima con la enfermedad que tengo. ¿Qué tiene? Yo tengo diabetes. Y entre el tema de la dieta, los medicamentos, el curso de educación, no me queda tiempo, no puedo perder tiempo. Mire, qué casualidad, yo también tengo diabetes. Pero ando de 10 con un yuyito que me trajo mi compadre, impresionante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto tiene la glucemia? 180. Perfecto, regulando. Yo tengo 110. No me diga, pero bueno. Yo todos los sábados, asadito y guitarreado. Seguramente que usted no tiene esa posibilidad. No, yo hace tiempo que lamentablemente no comparto eso. Si quiere, lo invito. Lo invito a una guitarreada este sábado. Bueno. Me encantaría. Pero yo lo invito a que usted me acompañe a una reunión con mi grupo de diabetes. ¿Qué me dice? No creo, deben ser todo aburrido para mí. No se crea, ¿eh? Pueden haber cosas interesantes. Bueno, acepto la invitación. Muy bien. Toda la población de Argentina y Bolivia es aproximadamente el número de diabéticos que hay en las Américas. 6 de cada 10 personas en nuestra región tienen sobrepeso u obesidad. Y 4 de cada 10 no hacen el suficiente ejercicio. Empecemos por ahí. Aquellas personas que no tienen tiempo para la actividad física, tarde o temprano tendrán que tener tiempo para la enfermedad. Patrona, patrón, busque la lapicera, anote. Estas son las vías de comunicación oficial para que usted sepa dónde dirigirse. Vamos a presentar ahora a nuestra invitada en el día de hoy, que nos va a hablar sobre diabetes, obesidad e hipertensión. Es médica diabetóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Diabetes Bucal, representando a la provincia de Jujuy. Tiene los máster en la especialidad. Presentamos ahora a la doctora Fernanda Peinado. Buenas tardes a toda la familia jujeña. Gracias por permitirnos estar en este espacio, en este momento, hablando de una de las enfermedades más frecuentes que tenemos en estos tiempos. Hoy te vamos a contar
¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que típicamente la conocemos porque hay un aumento de la glucosa, del azúcar en la sangre. Mucho tiempo se ha dicho que era la enfermedad dulce. Esta enfermedad que hace que el azúcar de la sangre esté elevada genera un montón de complicaciones que cuando uno hace el tratamiento correcto pueden evitarse. El ejemplo es el infarto cardíaco, el accidente cerebrovascular, las alteraciones a nivel de los pies, que hemos visto que hay mayor cantidad de amputaciones, las insuficiencias renales. Todo esto se puede evitar con un tratamiento. Entonces, entender que la diabetes es una enfermedad donde el valor del azúcar está elevado y ese valor de azúcar genera un montón de complicaciones porque el azúcar va en la sangre y la sangre está en todos los órganos, es muy importante. ¿Cómo se diagnostica? Es muy fácil, lo hacemos a través de un análisis de sangre con el paciente en ayuna. Pero para decirte a vos, ¿cómo podrías identificar? ¿Cómo podrías saber vos si estás teniendo o no estás teniendo diabetes? Lo que nosotros llamamos es cuando el paciente empieza a hacer mucha pis, va mucho al baño, se levanta muchas veces a la noche. Esto es un signo que tenemos que ponerlo como alerta. O hace pis y hay mucha espuma cuando va a tirar la cadena del baño. O cuando tiene mucho apetito y no tenía tanto apetito antes. O la pérdida súbita de peso. Eso que dicen, qué bien que estoy porque ahora vengo bajando de peso, puede ser, cuidado, un síntoma de enfermedad. O tomar insaciablemente agua. Es importante tomar agua e hidratarse mucho más en estos tiempos de calor. Pero cuando una persona tiene una sensación de desesperación de tomar líquidos, es un signo de alerta. Por lo tanto, te decimos que el análisis de sangre hace el diagnóstico, pero uno en la casa, y puede dar el consejo al vecino, al amigo, al hermano o al hijo, cuando uno ve estos síntomas es una alerta para tener que consultar prematuramente al médico. Cuando uno hace la consulta en el tiempo y forma y hacemos el diagnóstico en tiempo y forma, la posibilidad de instaurar un tratamiento adecuado para la enfermedad permite que el paciente tenga una mejor calidad de vida. De hecho, cuando el paciente puede equilibrar sus valores de glucemia, protege a todos y cada uno de sus órganos. Por eso es muy importante la consulta inmediata. En el centro de salud más cercano a tu domicilio te pueden realizar este análisis de sangre. La verdad es que deberíamos cada vez que tenemos alguno de estos síntomas, consultar a nuestro médico. Patrona, patrón, no se vaya, ya volvemos con Saludarnos. Continuamos en Saludarnos con el tema del día de hoy, diabetes, obesidad, hipertensión. Nuestra invitada, la doctora Fernanda Peinado. Bueno, en este segmento vamos a hablar de obesidad y de hipertensión. Tanto la obesidad como la hipertensión son enfermedades silenciosas. Nos acostumbramos muchas veces que el exceso de peso, los kilitos de más, no nos molesten. Y un día empezamos a tener dificultad para atarnos las trenzas, un día empezamos a tener dificultad para correr hasta la parada, un día cambiamos el pantalón porque no nos prendió. Estas son cosas que habitualmente hacemos y no las vemos como un problema de salud. Y la verdad que ahí ya empezamos a tener un problema de salud. La obesidad, la diabetes y la hipertensión son tres enfermedades que van siempre de la mano. Nosotros decimos que son primas hermanas. Y estas tres enfermedades, cuando están juntas en un mismo paciente, aumentan todas las posibilidades de complicaciones, fundamentalmente a nivel cardiovascular. Por eso te invitamos a vos como mamá a que no familiaricemos que el niño esté gordito, sino que lo saquemos a la plaza, que el chico ande en bicicleta, que corra, esto que hacíamos antes, donde los parques públicos y las plazas eran lugares de mucha actividad física y de recreación, invitarlos otra vez a caminar estos días que están lindos para que introduzcamos el tema de la actividad física. Si hemos comido, por ejemplo, salir a caminar 10, 15 minutos antes de acostarnos a dormir la siesta es muy importante. No cenar y acostarnos inmediatamente también es muy importante. Y recordarte los síntomas claves de la diabetes, que era tomar mucho líquido, que era hacer mucha pis y que era la pérdida súbita de peso, que son síntomas que naturalizamos. Así que a vos como mamá, a vos como hermana, a vos como esposa, te decimos que podemos tener el alerta en la casa para detectar estos pequeños síntomas que son muy importantes, porque cuando nosotros podemos introducir un tratamiento adecuado en ese momento, podemos salvarle la vida a las personas que amamos.
Estas enfermedades son silenciosas, no duelen, no consultamos a tiempo y las complicaciones son muy graves. Estamos para servirte, vamos a poner las líneas de comunicación. El Ministerio de Salud, como los centros de salud, tienen la posibilidad de darte respuesta a esta temática. Patrona, patrón, otra vez agarre la lapicera. Recién le dijimos las vías de comunicación con el Ministerio de Salud. Ahora vamos a las vías de comunicación del tema que estamos tratando en el día de hoy. Diabetes, obesidad, hipertensión. Anote. Llegó el momento en saludarnos de presentar este segmento, haciendo visible al invisible. Esto es presentar en sociedad al equipo de salud, a todos aquellos trabajadores que entregan su vida día a día para cuidar la suya. Presentamos hoy a Patricia Torres, enfermera, 27 años de servicio en el Hospital Pablo Soria. Seguramente muchos de los que hoy están viendo esta pantalla, el Hospital Pablo Soria, como así tantos otros hospitales y puestos de salud de la provincia, le han salvado la vida. Escuchémosla porque tiene mucho para decirnos de corazón a corazón. Presentando nuestra gente, la gente que le pone el corazón al Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, al Sistema Público de Salud, hoy presentamos a una enfermera, Patricia Torres, 25 años de servicio, estuvo como instrumentadora quirúrgica, estuvo en las salas de cirugía, estuvo dentro del quirófano y está actualmente en lo que significa el control de infecciones. En la figura de ella queremos agradecer a todo nuestro personal de enfermería, a todas aquellas que trabajaron y dieron su vida en la pandemia y además a esa profesión tan noble que es la que está al lado del paciente, la que está todo el tiempo al lado del paciente. Patricia, bienvenida a saludarnos. Muchas gracias por que estés con nosotros. Buenas tardes, doctor. Un gusto estar acá y representando a la enfermería, que a veces, como dicen, no es invisible muchas veces. Tus compañeras te eligieron, tus compañeros de trabajo dijeron que seas vos la que esté hoy acá representando. Contanos cómo es esa vivencia de la enfermera, tanto en la sala de terapia intensiva, al lado del paciente, al lado de la familia. Son quienes realmente contienen, no solo en la parte técnica, al paciente. ¿Cómo se vivencia desde adentro? La verdad que uno, a medida que va pasando los años, creo que se va haciendo más sensible a cada situación. Cada experiencia que tenemos con los pacientes son distintas, son únicas, y eso nos va formando no solo como profesionales, sino también va modelando nuestra persona, nuestro carácter. Cada día nos vamos haciendo más empáticos. Tratamos de dar lo mejor y también a la vez de profesionalizarnos, ¿no? Porque la mayoría del personal de salud no solamente se queda con una sola profesión. Somos, en mi caso, bueno, yo soy instrumentadora quirúrgica, soy licenciada en enfermería, soy técnica en esterilización, docente. Pasaste por todo el hospital. Por todo el hospital. Contame de ese Pablo Soria que tanto bien le hace a la comunidad de Jujuy. ¿Qué siente el que trabaja adentro? El Pablo Soria, y bueno, hace poquito estuvo cumpliendo ya 63 años, es una casa, es un segundo hogar para muchos de los que estamos ahí, y es único. Que yo he estado en otros lugares también, en la guardia odontológica del San Roque, pero mi casa... No hay como el Pablo Soria. No hay como el Pablo Soria, te contiene, es un hospital... el recurso humano también es muy acogedor, recibe a muchos estudiantes, porque la mayoría de los que estudiamos acá en la provincia hicimos nuestras prácticas ahí, nos formamos ahí día a día y experimentamos día a día también, ¿no? Tantos personajes que pasaron por el Pablo Soria, ¿con qué director tuviste más cercanía? ¿Con quién te sentiste más cómoda? Bueno, recuerdo al doctor Rizzo Patrón, que como es anestesiólogo el doctor, también hemos compartido muchas horas de guardia, a la doctora Alcoba, al doctor Neven,
Y al doctor Neven, este, es una persona única, especial, nos ha contenido a todos. Hemos trabajado juntos también muchos años en el Sanatorio de la Valle con él, así que me fui formando también con ellos, este, como instrumentador. Y después al doctor Mulkey, que también ha sido un gran referente. Cada vez que he necesitado algo, siempre he podido recurrir a él y he tenido respuesta. Así que creo en que este estar al lado del paciente que se está yendo, ¿cómo acompañas a la familia? La verdad que son situaciones únicas, especiales. Tengo muchas historias que he vivido al lado de familiares y de personas que han estado con la muerte, ¿no es cierto? Y contener a la familia es muy difícil. Hoy, desde mi lugar, lo puedo expresar porque también tuve una pérdida. Así que nosotros nos vamos haciendo día a día en estas situaciones y tenemos que contener a la familia para que ellos puedan seguir sus vidas después de la muerte y puedan hacer el duelo, ¿no? El enojarse, el renegar por qué están en ese lugar y cómo después se sale y se sigue viviendo. Así que el hospital nos enseña todo esto. Y así también traer niños al mundo, porque cuando tuvimos en el hospital la maternidad, también vimos nacer muchísimos niñitos. Y así que estamos. Se cumplió el ciclo, nacer y morir. Sí. Y estar al lado de los profesionales del arte de curar, de todo nuestro personal. De corazón a corazón, así como le vieron esas lágrimas en los ojos relatando estas historias tan humanas, así nos cuidaron durante la pandemia los jujeños, así están al lado nuestro, en cada casa, en cada lugar. Queremos que estemos en la tuya, queremos hacer visible al invisible. Y agradecerte, Patricia, y en tu nombre, que hagas llegar este agradecimiento a todas las enfermeras de la provincia y para que usted, patrón y patrón, patrona, sepan que en el Hospital Pablo Soria, en cada hospital de Jujuy, en cada puesto de salud, hay gente que más allá de las inclemencias climáticas, más allá de la problemática o no edilicia de equipamiento, más allá de lo que cobre o no cobre, hay gente que está al servicio, que nos cuida y que por suerte tenemos hoy la posibilidad de hacerla visible. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a toda la comunidad que nos da este espacio y estamos para servirlos. Qué ganas de quedarnos un ratito más, pero llegamos al final de la edición del día de hoy de Saludarnos. Los esperamos la próxima semana con este tema, tuberculosis.